Hola de nuevo, chicos, chicas, chicas, chicos. Bienvenidos a un nuevo unboxing, en este caso de una caja editada, entre otras tantas, por Héroes en el 2007, junto a la de Singles, junto a la de 12 pulgadas, junto, vamos, todo lo que hicieron la famosa reunión de 2007 con los tres conciertos de España y el resto de Sudamérica, incluido Los Ángeles. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Pues aquí lo que pasa es que sacaron también esta cajita y os voy a explicar lo que lleva, lo que llevaba y, bueno, si la veis, a ver qué tal. Desde mi criterio, como siempre, ¿vale? Mi criterio para esta caja no es que sea de mis favoritas, ya la veis por qué. Mirad, la pongo así en lo que sería la altura diagonal. Es una caja de cartón, pero cartón, cartón, o sea, cartón, cartón papel. No tiene absolutamente ni una capa de entintado ni algo que la endurezca. Es un cartón, simplemente con la serigrafía, ¿veis? Y uno de los fallos que tiene esta caja, para mi gusto, que son varios, es el siguiente. Mirad, lo único, mirad, primero, aquí detrás veis todo lo que sería una edición numerada, eso sí. Esta es la 13400. Venía aquí, pues, ¿veis? Con el doble CD, con el doble DVD, con un póster, con una púa, con un backstage y con unas baquetas. Vale, hasta aquí en principio todo correcto, editado por EMI. Pero mirad, primero, esto, normalmente no lo, en ninguna de las cajas que he visto, esto estaba bien pegado, con lo cual esto tampoco se puede despegar, con lo cual esto queda bastante, bastante mal. Segundo, lo que os decía, fijaos acá, aparte de que es cartón, esta caja tiene otros dos defectos súper grandes. El primero, a ver en qué estantería colocáis esto. Ni en una de libro, ¿verdad? Y a ver en qué estantería colocáis esto de lado. Pues quizás de lado es la mejor manera. Pero al colocarla de lado, como esto no cierra más, ¿eh? O sea, esto no es hermético, esto queda así. Con lo cual, evidentemente, no queda nada, nada, nada estético. No es bonito, ¿vale? Tendría que tener una serigrafía, un nombre lateral o lo que fuera, ¿vale? Sí que es verdad que esta parte de aquí, pues si la hubieran hecho un poco más reducida o lo que fuera. Pero claro, como metían las baquetas, pero bueno. Ahora veréis, ¿vale? Contenidos. Abrimos la box. ¿Veis lo que os digo? Cartón, por no decir cartón piedra, ¿no? Pero cartón papel, puro y duro. Vale, vale, contenidos. Mira, contenidos llevaba tanto. Esto sí que es verdad que aunque sea así en cartoncito, como pesa poco, pues no se ha roto. Pero bueno, mirad. Tendríamos el doble CD en Digipack original con las... Mira, esto está abierto. ¿Veis? Esto venía aquí con esta pegatina, que os empecé con la manía friki de guardarla, ¿vale? Y tendríamos pues los dos CDs con su correspondiente booklet de la gira del 87. Os lo enseño por si aún, es que no, ya no he mirado si esto está editado o no está editado, ¿eh? Mira, muchas fotos las conocéis porque de esta gira solo se publicaron absolutamente todas las fotos, con lo cual ya no es ningún misterio, ¿vale? ¿Y qué grabaciones lleva esto? Pues acordad, estas grabaciones, de hecho aquí lo enumeran. Fijaos, lo enumera, ¿vale? Así enfoca, enfoca bien, perfecto. Mira, Guatemala, Buenos Aires, Monterrey, Los Ángeles, México, Zaragoza, Sevilla y Valencia. Este donde acabó la gira, ¿vale? Sabéis los contenidos, pero por si esta edición ya no está, que lo desconozco, de Capitol, pues aquí la tenemos. ¿Qué más tenía? Así en el lateral, fijaos que esto, ¿veis? No es más que un cartoncito puesto así para que entrara el Digipack con el CD. Aquí, en este lateral, teníamos... Vamos a girarlo, porque he dicho que lo íbamos a girar, pero al final lo he dejado así. Mirad. Teníamos el doble DVD de la gira también. Y aquí, pues, ¿qué llevaba? Mirad, vamos a mirar lo que llevaba. Pues tenemos aquí el concierto en México de F, ¿vale? Del tour. Y aquí teníamos el documento. ¿Vale? Lo que es el booklet, pues mira, os lo enseño, por si no vuelvo al mismo. No lo, ni lo he mirado ni lo he comprobado, desconozco si esto sigue editado o no. Pero la mayor parte de las fotos, aquí, está. Siempre me fijé esta foto, la mandíbula de Enrique, ¿verdad? Parece otro, ¿verdad? Parece como si estuviera el tío, ¿eh? Dedicado a gimnasio extremo, obvio. Pedro Andreu aquí, amigo Valdivia, vale. Aquí los dos. Lo dicho, ¿eh? Fotos que ya más que conocidas de la gira. Vale, sí que es verdad que, como hemos dicho, esto aquí entra bastante bien y no se tenía por qué dañar. De aquí también otro detallito, ¿veis? Tenemos aquí una hendidura para poner los dedos. Esto está bien, o sea, hay partes del diseño que están muy bien,
Y hay partes de diseño que están realmente un poquito justas. ¿Vale? ¿Qué lleva esto? Pues mira, aquí llevaría, ¿veis? Ni más ni menos. Pues, está. Simplemente para colgar aquí el llavero, en este caso con los... ¿Veis? Con el logo de no enfocará si no pongo la mano. Aquí no enfoca si no pongo la mano. ¿Veis? Con el logo de oro es igual, lo está desenfocando. Con el backstage. Y la púa, que si os fijáis la púa, a mí me tocó la blanca, quería la negra, ¿vale? Y me tocó la púa blanca, pero bueno, y dale, que no enfocará, oye, ¿no enfocas o qué? Bueno, esto es luego cuando hago el vídeo, ¿ves? Le cuesta enfocar, es igual, la ponemos aquí, me tocó, lo dicho, me tocó la púa blanca, ¿vale? No tiene más, es una púa normal y corriente, bastante rígida, o sea, casi no sirve tampoco ni para tocar, pero bueno, como para la gracia está bien. ¿Y aquí qué más tenía? Fijaos, tenía otro compartimento aquí. Esto ya está colocado así de esta manera y aquí otro de los fallos de la box, ¿vale? Bueno, sí que tiene unas púas con el logo de héroes. Hay unas púas, por favor, unas baquetas, ¿vale? Hubiera estado bien, a ver, es una baqueta normal y corriente de madera, ¿eh? No me atrevería a decir de calidad estándar tirando para abajo. Pero podría llevar aquí, pues, por ejemplo, algo de peón, algún detallito, ¿no? Del André o alguna cosa. Pero bueno, como baquetas, pues sí que está bien, ¿vale? Porque, vamos, te caen estas en un concierto, te matas a hostias por ellas. Pero bueno, ¿y qué más tenía? Tenía el póster, pero como el póster, fijaos en el detalle, ahora lo enseñaré. Mira el póster cómo está. No está así porque yo sea un dejado, ni porque sea un desastre, es que soy muy friki y cuido mucho las cosas. Pero claro, si os fijáis en el tamaño de la caja, ahora no entrará aquí. Mira, esto simplemente viene así doblado. Si os fijáis en el tamaño de la caja, esto es que no entra. O sea, no entra, tampoco entra el póster, pero ¿cómo puedes hacer un diseño así? Unas cosas bien hechas y otras tan mal hechas, ¿vale? ¿Y qué llevaba el póster? Pues mirad, el póster ya pongo así de lado para que lo podáis ver, la foto de Enrique en un lado y la foto del amigo Valdivia, que también conocéis, mítica de la gira, en el otro, ¿vale? Bueno, pues ya veis, por si no lo habíais visto, que creo que no estaba colgado, no está colgado, ¿no? Tampoco he tenido tiempo de comprobarlo, la verdad. Ya habéis visto lo que era esta box y los contenidos que llevaban, ¿vale? Era una box, para que os hagáis una idea también, que costaba, al cambio, costaba más o menos unos 50 euros. Cuando salió, podía salir 50, 60 euros, 70 euros, más o menos, depende de la compraras, pero no era más cara, ¿vale? Ahora desconozco a los precios a los que la podáis encontrar. Estoy haciendo algo mal, ¿verdad? No hay manera de que entre sin dañarse. Desconozco los precios que hay ahora ni lo que valoráis la box en sí, pero bueno, por si, yo qué sé, se os da el caprichito. Así que mirad, lo volvemos a ladear para que veáis que esto realmente sí que aquí entraba bien. O sea, tiene una parte de diseño que estaba muy bien y otra parte de diseño que estaba un poco a medias, ¿veis? Porque esto sí que entraba aquí de coña. Manera de ponerlo, de sacarlo, estaba bien. Pero encuentro que es una caja, si bien el color y lo dicho, que está bien, pero es que no es una caja nada práctica, ¿veis? Además no cierra, o sea, esto tendría que cerrar, ¿para qué? Para que pudieras ponerlo con las demás piezas, ¿bien? Es que lo pongas como lo pongas, no es de aquellas cajas que no tiene sentido alguno, ¿vale? Y encima esto aquí enganchado, pero bueno. Pues ya veis, la caja del Tour 2007 con las baquetas y los extras de Héroes del Silencio, ni más ni menos, la Deluxe Box Set, ¿vale? 2007. Pues aquí la tenéis. Ah, puntuación, que se me olvidaba. Puntuación a esta caja. Pues mira, esta puntuación a esta caja le vamos a dar un total. Le vamos a dar un 7,25 y porque lleva las baquetas. ¿Vale? Pues vamos a más. ¿De acuerdo? Pues venga. Chicas y chicos, chicos y chicas, hasta el próximo unboxing. Espero que os haya gustado, que hayáis, como siempre, que haya gustado o no, que hayáis visto algo que no habíais visto anteriormente o no, o que hayáis podido chafardear. Y espero, como siempre, que os guste, que me deis al like, que os suscribáis o que os haga... que hagáis los que os salga del mismísimo, como siempre digo, ¿de acuerdo? Pues venga, larga vida héroes y seguir vistiendo, que esto algún día u otro se acabará, ¿de acuerdo? Venga, a por ello, rock and roll. Silencio, he oído una voz, es posible que alguien se acuerde.